Bebe, bebe, como diría Biggie. Muy buenas tardes con todos. Buenas. Muy buenas tardes. Amigo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre natural es Napoleón. Mi nombre artístico es XXL, XXL. Pienso que el Poder Tiene Talento es un buen programa como para que él demuestre lo que él tiene. Tengo miedo de preguntar, porque creo que ya sé. ¿Cuál es su talento? El rap es lo mío. Tengo diferentes estilos. Rapeo rápido, trabalenguas, rapeo lento. Tengo todos los estilos de rap. Ok, ¿cómo se llama el tema que nos vas a interpretar hoy día? Es una canción que se llama Padre. Que se llama Padre. Se llama Padre. ¿De qué se trata la canción? ¿A quién se la dedica? Yo soy padre soltero. Sí, eso me pasó a los 17 años. Fue un frenón en mi vida. Pero en sí, yo agradezco también esto porque me hizo cambiar la mentalidad. El ganguero que salía con la pandilla todo el día. ¿Por qué? Porque no tenía cosas que hacer en mi casa. Ya tenía a quién cuidar. Mírate un raperote todo grandote, todo así, ¿sí me entiendes? Y haciéndole cachitos, haciéndole colita. Yo pienso que esta es la vida que me tocó y yo tengo que poner la cara en la vida que me tocó. ¿Y la mamá de la hija? Está en el extranjero, pero yo me he criado a mi hija desde chiquita. Usted le daba de lactar todo a la bebé, ¿eh? ¿Le he dado de lactar o no? Yo le he dado su teta, yo le he dado su comida y toda su cuestión, y yo sé lo que significa ser padre. ¿Se me entiende? Entonces, ese ejemplo, ¿eh? Es una canción que la traje aquí porque cada vez que he escuchado esta canción en el carro, han habido 3 personas que han llorado con esta canción. ¿Para que pagues la radio porque les gustó? Todavía no suena en la radio porque yo me mantengo underground, ¿no? Mi música no está en la emisora porque yo no creo en eso de pagar payola para sonar. Muchísima suerte en tu presentación el día de hoy, ¿ok? Mensaje. Escucha, país, escucha. Yeah, nigga. Yeah. Padre, qué bonita palabra se escucha. Suena un hombre que duró por su familia. Lucha porque padre no es el que embaraza y se va con la cara tuca. Padre es el que cría, el que enseña y el que educa. Padre no es el que paga el juicio de alimento. Es el que cuando su hijo llora calma su lamento. No es el que hace que la chica sea madre. Padre es el hombre que por su hijo se hace responsable. Y tal vez esto a muchos no les cuadre, pero si eres padre procura ser un buen padre. Imagina que eres tu hijo y por ende tienes un padre que nunca te visita, pues sin ti la pasa suave. Pues está enamorado y no de tu madre en verdad, sino de una chica que tiene un hijo de tu edad. Qué casualidad, la diferencia es que él tiene la oportunidad de compartir con tu papá el tiempo que a ti no te da. Y no digas que para visitar a tu hijo no tienes ni un segundo, que yo sé que para hacerlo te diste todo el tiempo del mundo. ¿Cómo está tu hija? Cuéntame, te escucho. Hace tiempo no la ves, seguro que te extraña mucho. Porque padre puede ser aquel que usa sotana, pero más padre es el padre que de su hija se hace pana. Padre no es el hombre que te mora en cada semana, ni el que se acuerda de su hijo por ahí un fin de semana. El que dice que es el padre facilito está loquito, porque ser padre es duro, pero es lo más bonito. Y por eso, yeah. Esta canción la compuse para aquel que es padre y para esa mujer que hace el papel de padre y madre. Aquella que trabaja como hombre porque su hombre nos hizo responsable de sus hijos como un hombre. Y no diré su nombre, pero que no se asombre si un día sus hijos le dicen papi a otro hombre. Pues la culpa será tuya porque te fuiste y perdiste a tus hijos lo más bonito que tuviste. Pero aún más triste es que una madre deje su hija al padre, porque con el padre ya puede pasar la padre. Pero dígame con padre, ¿quién le dé ese amor de madre? Nadie. Si los hombres y las mujeres somos iguales, vamos a ser igual de responsables por nuestros hijos. Porque no todo padre es malo y no toda madre es buena. Así que vamos a darles amor incondicional. Incondicional love, nigga. Jale, chimbón. Felicito, eres auténtico, eres original.
Muchísimas gracias. Buen rap, no copia de nadie. Tienes tu estilo. Muchas gracias. Cantó. Gracias. La gente pide dorado, la gente pide dorado, loco. Se lo den. Antes que comience, muchas gracias por esas lágrimas, porque en serio, cuando compuse esta canción también lloré. A veces los padres se llaman padres, pero más comparten con otros hijos de sus parejas o los propios. Y de verdad que es muy hermoso que tú hayas criado a tu hija. Y me trajo recuerdos de mi infancia, o en la época que fue mi niñez, aparentemente en una familia normal. Pero siempre habían problemas. Yo recuerdo que cuando a veces tenía problemas mi padre con mi madre a veces se iba. Mi padre siempre estaba conmigo. Y por eso... siente celos, pese a que aún ahora mi padre está en el cielo, ella siente celos, porque el amor que yo sentía por mi padre, yo amo a mi madre, pero el amor por mi padre era 10,000 veces más grande. Y de verdad que qué lindo lo que tú has hecho con tu hija, y te va a amar de la misma manera que yo amo al mío, aunque ya no esté presente. Te felicito, hermoso. Gracias. Sigue siendo el mismo ser humano maravilloso. Muchas gracias. Si la gente dice que tiene el talento de cantar o de componer, deberían aprender lo que hace este chico, que llega realmente al corazón de todos nosotros. Entonces yo te felicito de verdad de todo corazón. Muchas gracias. Pusiste a mucha gente a llorar acá. Y pues yo creo que vas a llegar a la final de Ecuador Tiene Talento. Muchas gracias. Bien, pese a que este tipo de géneros urbanos no son mis géneros favoritos, no impide reconocer cuando una persona tiene talento y tiene capacidad para escribir. Yo pienso que eres un artista completo y espero que de verdad tengas muchísimo éxito en tu carrera. Muchas gracias. Porque cuando las cosas se hacen con pasión, salen bien. Y lo que tú acabas de hacer es educación. Muchas gracias. Vamos a votar. Yo, maestro, mi voto para ti es sí. Gracias. Mi voto es sí. Yo también te doy un sí. Gracias, Wendy Vera. Un montón de...
televisión cómo gritaba el público. Muy agradecido con todo el público, a todo el público le dedico este botón dorado y al jurado muchísimas gracias por escuchar mi canción, muchísimas gracias de corazón. ¿Qué le decimos a la nenita? Que esa canción, que ella fue la mujer que inspiró esa canción en mí, que muchas gracias.